Para una palabra de bienvenida a la licenciada Elvia Pinal, directora de programas y proyectos de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Adelante, licenciada Elvia. Muchas gracias, don Eugenio. Buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarles. Como decía ya don Eugenio, mi nombre es Eldie Espinal. Colaboro en la oficina de la OEI Honduras en el área de programas y proyectos. Para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, durante sus casi 72 años como organismo de cooperación entre los países, concebimos la educación como una herramienta de desarrollo humano, generadora de oportunidades, necesaria, ¿verdad?, para construir el futuro mejor para todos. En este día, pues, deseamos que este webinar, que todos vamos a participar, sea de mucho interés y pueda, sobre todo, traer un contexto importante para la gestión que todos desarrollamos. En la OEI vemos la educación como un derecho fundamental que debe ejercerse con todas las condiciones y facilidades, pues, desde que nacemos prácticamente, ¿verdad? Otorgamos especial atención en nuestra gestión operativa a la mejora de la calidad, a la promoción, la innovación, la evaluación, digamos, en todos los niveles, el desarrollo de la labor docente y el fomento a una educación inclusiva. En nuestro quehacer, cada acción que desarrollamos, aspiramos a contribuir con una educación que sea de calidad, oportuna, que incida en que los ciudadanos puedan mejorar sus condiciones de vida de manera personal, familiar y en su comunidad. Así que para nosotros es de vital importancia la educación, el rol que cada ciudadano ejerce en el mundo, pues es fortalecido mediante la formación oportuna y sobre todo que pueda generar conciencia sobre la dignidad del ser humano, su capacidad para ejercer la ciudadanía. Por eso consideramos espacios como este muy importantes y agradecemos a todos ustedes que están aquí por acompañarnos. Muchas gracias y que sea una excelente jornada. Buen día. Muchas gracias, licenciada. A continuación, le cedo la palabra al doctor Julio Gómez, director asociado de proyectos de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundarse. Adelante, don Julio. Muchas gracias, Eugenio. Don Cristian, un gran honor, un privilegio. Elvida, siempre el gran honor de tenerla cercana a nosotros acá en Fundarse y a todos ustedes en este momento tan especial en donde queremos conocer los alcances de esta iniciativa de UNESCO para Educación para el Desarrollo Sostenible. Desde el sector privado, desde la formulación de los Objetivos del Milenio y posteriormente con los ODS, hemos estado muy cercanos a las iniciativas de apoyo con Naciones Unidas. Y el tema de educación forma parte muy cercana a las actividades que el sector privado tiene. Para nosotros, hacer negocios fuera del marco de la educación es imposible. El desarrollo implica capacidad, creación de competitividad, pero sobre todo en la búsqueda de un talento humano que cada vez esté mejor formado. Y para nosotros, invertir en educación es una muy buena inversión. Por un lado, eso nos atrae, pero por otro lado, es el desafío de un país y de una región donde el tema educativo debe considerarse como la principal prioridad. En este momento, por parte de Fundarse, don Cristian, estamos muy interesados en la iniciativa de educación para el desarrollo sostenible. La prueba, usted puede verla en el número de participantes que hay, cerca de 426 personas están con nosotros. Es un gran honor. Y dentro de la iniciativa que Fundarse tiene sobre empresarios por la educación, este es uno de los grandes momentos que hemos querido desarrollar. Así que no quiero quitarle tiempo porque todos queremos escucharle y decirle bienvenido y esperamos también tener la oportunidad de saludarlo en persona en algún momento, ya sea aquí o allá, como diría alguien. Muchas gracias. Un privilegio. Muchas gracias, don Julio, por esa palabra. Iniciamos con don Cristian, le cedo la palabra. Cristian Bravo, especialista en educación para el desarrollo sostenible de la UNESCO de Santiago, en Chile, ubicado ahorita actualmente. Adelante, don Cristian. Muchísimas gracias. Les voy a compartir primero una presentación mientras les saludo a todos y a todas. Así que
Lo primero es comentarles que estoy muy agradecido de la invitación que nos han hecho hoy como Oficina Regional de UNESCO. Nosotros en Santiago de Chile se encuentra la Oficina Regional de Educación para Latinoamérica y el Caribe, y específicamente lo que hacemos es tratar de coordinar a nivel regional las diferentes estrategias que tienen nuestras oficinas nacionales y multipaíses, entre ellas la Oficina de San José Multipaís para la región de Centroamérica, que es quien nos ha facilitado este amable contacto y ha logrado concretar este evento. Así que saludándole a la OEI, ¿cierto?, y a Fundarse por esta gran invitación, voy a partir mi presentación el día de hoy. Entonces, lo que les voy a comentar hoy día tiene que ver principalmente con el Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible y la nueva hoja de ruta EDS para 2030, ¿no? Educación al Desarrollo Sostenible para 2030, considerando que es la última década de acción que tenemos como Sistema de Naciones Unidas para el logro y el alcance de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Entonces, para partir, como bien decía don Julio, ¿no?, lo más importante es entender que la Agenda de Desarrollo Sostenible ha tenido diferentes momentos a nivel global y en la región. Pasamos de un enfoque en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estaba más centrada en las brechas y en los países en vías de desarrollo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son grandes metas globales que involucran a todos los países por igual para poder avanzar y construir una nueva relación entre las personas, el medio ambiente, ¿cierto?, y esta construcción gran e integradora del desarrollo sostenible. Entonces, por lo general, vemos esta cartilla donde están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas, pero la verdad, cuando analizamos ya y desgranamos la agenda, nos damos cuenta que en verdad se parece mucho más a esto, ¿no? Es una especie de disco en que cada uno de estos puntos se conecta, y eso es porque la Agenda 2030 tiene su base en el marco de derechos humanos. Y por lo tanto, esta estrategia integrada comparte también características del marco de derechos humanos, como lo son que cada una de las metas y objetivos son interdependientes y al mismo tiempo también son indivisibles. En el fondo, por mucho que un país o un estado priorice ciertas líneas de acción, cada una de esas acciones va a tener también impactos en objetivos de desarrollo sostenible que quizás no hayan sido planificados en un primer momento. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene esta estrategia desde el punto de vista del alcance del desarrollo para las agencias de Naciones Unidas. Dentro de este marco, al igual que la Declaración de Derechos Humanos, la educación tiene un rol clave. La educación es un derecho nodal, es un derecho facilitador que permite y habilita a las personas a desarrollar los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores para poder participar de manera plena en el ejercicio de sus derechos. En ese sentido, la agenda también recoge esto y entrega a la educación el rol de, por un lado, reducir las desigualdades y proteger el medio ambiente, mientras al mismo tiempo también promueve de manera integral el desarrollo sostenible. En esta agenda en particular, y dado por la crisis ambiental, vamos a encontrar también que el ODS 13 de acción climática también tiene un reflejo en cada uno de los diferentes objetivos de la Agenda 2030. Entonces, en particular, haciendo un zoom ya, nosotros en UNESCO tenemos un mandato especial con el ODS 4 de educación de calidad, y la meta de educación para el desarrollo sostenible, que es la meta 4.7. Esta meta establece que al final de esta década, ¿cierto?, se garantice a todas las personas, alumnos, alumnas, estudiantes, pero personas en general, a adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible a partir de la EDS, que es lo que vamos a conversar hoy, pero también de otros programas, como lo son, por ejemplo, la ciudadanía mundial, la educación en derechos humanos, la igualdad de género, ¿cierto?, y la valoración de la diversidad cultural. Lo que hace la Educación para el Desarrollo Sostenible precisamente es agarrar todos estos diferentes programas y enfoques e integrarlos bajo una sola mirada y un solo paraguas que nos permita enfrentarlo desde el cumplimiento y el alcance de este cambio de paradigma para lograr el desarrollo sostenible. Pero la EDS es un programa que tiene una larga data en Naciones Unidas. No siempre estuvo, por ejemplo, bajo el mandato de la UNESCO. Y es por eso que me gustaría contarles brevemente un repaso de cuál ha sido la historia de la educación para el desarrollo sostenible dentro del sistema Naciones Unidas. Entonces, rápidamente, ¿cierto? Este es un programa o un enfoque que empezó a agarrar fuerza desde la década de los 70, cuando empezamos como humanidad recién a cuestionarnos sobre los impactos que tenía nuestro modelo de desarrollo sobre el medio ambiente, porque también eran los primeros momentos en que se lograba generar evidencia que mostrara los grandes impactos que tenía el modelo extractivista dentro de lo que es nuestro entorno natural y la biodiversidad. Y es por eso que en el año 87 hay un punto de inflexión clave, que es el informe Nuestro Futuro Común, o el informe Brundtland, que de alguna manera entrega ya
grandes recomendaciones sobre cómo avanzar en pro del desarrollo sostenible, y una de esas acciones era precisamente poder invertir y acompañar los procesos educativos. Desde ese punto de vista, entonces, desde ya estamos entrando al año 2000, ¿cierto? Empieza este mandato del UNESCO para poder acompañar este proceso de fortalecimiento técnico al interior de los países y en las partes interesadas también, y se desarrolla la primera conferencia mundial de la UNESCO sobre EDES, en que se establece el marco, ¿cierto?, de década de acción sobre educación para el desarrollo sostenible que estuvo vigente entre el año 2004 y 2014, y en donde gran parte de los países actualizaron sus políticas, generaron ciertos compromisos de acción también para poder avanzar, que luego fueron implementados a partir del GAP o el Global Action Program o Programa de Acción Global, que lo que hacía era operativizar estos compromisos en base a 5 líneas de acción. Es en este momento, en la instalación del GAP también, que se adopta por parte de los Estados miembros la Agenda 2030. Por lo tanto, el GAP no tuvo la oportunidad quizás de agarrar ese gran desarrollo conceptual de la Agenda 2030, y es lo que hace ahora este nuevo marco que estamos presentando hoy, que está vigente desde el año 2020, que se llama EDS para 2030, que se construye sobre la necesidad de poder acompañar el proceso educativo para lograr la Agenda 2030. Sin embargo, educación para el desarrollo sostenible es un concepto bastante amplio y además tiene ciertas particularidades en diferentes lugares del mundo y también en nuestra región. Vamos a ver que hay diferentes expresiones de educación para el desarrollo sostenible dependiendo de la región o país. Y en muchos lugares vamos a hablar de educación ambiental, en otros de educación sobre el cambio climático, en otras de acción para el empoderamiento climático cuando se vincula con los compromisos país de, por ejemplo, el Acuerdo de París o la Convención Marco de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y también el foco de educación para riesgos para reducción de riesgos y desastres, que es un foco con bastante potencia dentro de lo que es la zona del Caribe, ¿no? Principalmente por la fragilidad que tienen los pequeños estados insulares. De cada uno de estos diferentes conceptos, la educación para el desarrollo sostenible toma elementos que fortalecen su enfoque a nivel regional. Por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito de la educación ambiental, que es la mayor herencia que tiene la educación para el desarrollo sostenible a nivel conceptual, toma esta idea de poder desarrollar los conocimientos, habilidades, valores y actitudes para lograr este mejor entendimiento o nueva relación o cambio de paradigma entre el ser humano y la naturaleza, promoviendo este cambio conductual profundo para preservarla y para protegerla, encontrando nuevas oportunidades de desarrollo. Desde el ámbito de la educación para el cambio climático, que tiene que ver, cierto, con toda la respuesta que han estado haciendo los países frente a los visibles efectos que tiene el calentamiento global, vamos a ver que la educación para el desarrollo sostenible brinda entonces conocimiento actualizado y herramientas para que las personas tomen decisiones fundamentadas en pro de estilos de vida sostenible y puedan participar también en estas transiciones en nuevos estilos de vida, economías, ciertos circulares y sociedades más sostenibles y resilientes al clima. Entonces, desde ese punto de vista, la acción para el empoderamiento climático, que es la educación que se encuentra dentro de los instrumentos normativos o de compromiso o tratados internacionales de Naciones Unidas, también toma esta lógica de educación para el cambio climático, pero le integra también este cariz, ¿cierto?, que tiene que ver con construir una sociedad que valore profundamente el desafío climático y por lo tanto esté llamada a la acción. Y desde la reducción de riesgos de desastres, toma entonces sus elementos básicos para enseñar a reducir los riesgos y enseñar también a cómo comportarse frente a situaciones de emergencia o crisis, que es algo que sin duda hoy, después de la pandemia, es de gran utilidad y es un foco de gran importancia para que los y las estudiantes puedan adaptarse a los grandes cambios que vienen luego de la pandemia y también a partir de los grandes impactos que está teniendo hoy el cambio climático en nuestra vida cotidiana. Una vez que ya se adopta la Agenda 2030, que es lo que les comentaba anteriormente, la educación para el desarrollo sostenible toma entonces todos los diferentes principios de la meta 4.7 e incluye también un foco importante en el pleno desarrollo de los derechos humanos, en el alcance a la igualdad de género, en la promoción y la construcción de una cultura de paz y no violencia, y sobre todo en la valoración de la diversidad cultural. ¿A qué nos referimos con la valoración de la diversidad cultural? Nos referimos a que en muchos territorios, las comunidades locales, incluso las comunidades de pueblos originarios o primeras naciones, tienen estrategias que les ha permitido trabajar y construir de manera sostenible una relación con el medio ambiente. Puede relacionarse con la observación de los ciclos de la naturaleza, con la manera en que conceptualmente a nivel social está valorada dentro del esquema de poder, ¿cierto?, de los diferentes grupos, u otros conocimientos ecológicos tradicionales.
y por lo tanto es importante también en nuestra región, sobre todo, traer esa información a la mesa para poder orientar y acompañar las decisiones de los países en las transformaciones necesarias en los sistemas educativos. Entonces, para hacer un pequeño resumen, ¿qué es lo que vamos a entender por educación para el desarrollo sostenible? Primero, que es un proceso permanente, integral y transformador a lo largo de la vida, desde la primera infancia hasta la última adultez, ¿cierto?, considerando el aprendizaje a lo largo de la vida. Vamos a considerar también que es una educación que abarca no solamente los contenidos, sino también los resultados del aprendizaje, la pedagogía, la manera en que esta educación se brinda, y el entorno de aprendizaje. También la EDS entonces va a permitir que se desarrollen los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para moldear este futuro sostenible, reevaluando constantemente, y esto es clave, que se reevalúen constantemente los aprendizajes, dónde se realizan estos aprendizajes y cómo se realizan estos aprendizajes. Esto es algo que es un proceso constante que busca la educación para el desarrollo sostenible, de manera que pueda atraer a los procesos educativos las diferentes tendencias que se desarrollan a nivel mundial. Entonces vamos a tener una serie de conceptos, ¿cierto?, o enfoques como cambio climático, resiliencia, biodiversidad, reducción de la pobreza y consumo y producción sostenible, con enfoques transversales, ¿cierto?, que van a estar también dentro de la respuesta educativa relacionadas con estilos de vida sostenible, igualdad en derechos, paz y ciudadanía y la diversidad cultural que les comentaba. En el fondo, la EDS, como les digo, es un paraguas o un concepto integrador que busca dar un solo camino a la educación que promueve el alcance de la Agenda 2030. Entonces, con ese foco, la UNESCO desarrolló un nuevo marco, EDS para 2030, que lo que busca es la contribución de la educación para alcanzar esta agenda, ¿cierto? Y a partir de eso, integrar plenamente los objetivos de desarrollo sostenible en las políticas, en los entornos de aprendizaje, en la formación de docentes, educadores y educadoras, en el empoderamiento de las juventudes y en el involucramiento de las comunidades. Si se dan cuenta, cada una de estas 5 áreas de acción funciona a modo de una trayectoria o hoja de ruta, ¿cierto?, para lograr efectivamente una transición a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos de avanzar las políticas, nos referimos a avanzarlas principalmente para que los gobiernos incluyan e incorporen dentro de sus políticas la EDS, tanto en los marcos normativos de educación como en su respuesta al cambio climático y a los compromisos ambientales. Buscamos también que los y las educandos, ¿cierto?, o estudiantes, en todos los ámbitos de la vida, en este aprendizaje desde la primera infancia hasta la adultez, ¿cierto?, pueda integrar y tener oportunidades de adquirir los conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para contribuir al desarrollo sostenible a través de un enfoque integral de la institución educativa. Me voy a detener en eso más adelante, así que vamos a poder discutir en profundidad sobre a qué nos referimos desde UNESCO cuando hablamos de enfoque integral de la institución educativa. Una tercera área, como les comentaba, tiene que ver con el desarrollo de capacidades de los y las educadores y docentes para que todas las personas tengan la oportunidad de transformar y de fomentar esta transformación a nivel social con miras al futuro sostenible. En este sentido, vemos y hemos visto también en diferentes estudios que hemos realizado que los y las docentes no cuentan con oportunidades de formación inicial o de formación continua que les permita integrar estos conocimientos básicos para acompañar el proceso de transformación hacia la educación para el desarrollo sostenible. Tenemos un estudio nosotros a nivel de Oficina de Santiago que les voy a mostrar más adelante para que podamos discutir más en detalle sobre este tema de formación docente. A partir de esta formación, buscamos que las juventudes se empoderen, se organicen, se autoconvoquen para contribuir plenamente en la lógica de agentes de cambio y formador de formadores, ¿cierto?, de alguna manera sensibilizadores y sensibilizadoras de la Agenda 2030, para que en este último punto de fortalecimiento comunitario sean las personas en cada ciudad y comunidad las que reconozcan la educación para el desarrollo sostenible como un instrumento clave para lograr diferentes iniciativas de sostenibilidad en el plano local. Entonces, ya con ese marco, ¿cierto?, general, dejo acá algunas preguntas para que podamos ir avanzando y respondiéndolas paso a paso con respecto a diferentes bajadas que tiene la educación para el desarrollo sostenible a nivel regional. La primera pregunta es, ¿cuáles son estos aspectos esenciales de una enseñanza capaz de promover el desarrollo sostenible de los y las estudiantes? Disculpen. Entonces, en ese sentido, como les comentaba, la EDS tiene este cuestionamiento constante sobre no solamente el contenido del aprendizaje, sino también sobre los resultados y la pedagogía en donde se desarrollan y se crean estos aprendizajes. Entonces, con respecto a los contenidos, ¿qué es lo central? Primero, poder integrar cuestiones transversales de sostenibilidad. ¿A qué me refiero con esto?
La sostenibilidad no tiene solamente un pilar ambiental. Si bien es clave promover el desarrollo ambiental sostenible, lo es también promover el desarrollo institucional sostenible desde el punto de vista de los modelos políticos, lo es también desde el punto de vista del desarrollo de la sostenibilidad cultural, para que cada persona pueda expresar libremente su cultura, ¿cierto?, y promover iniciativas para que sea difundida, rescatada y puesta en valor. Lo es también desde el punto de vista económico, ¿cierto? ¿Cómo logramos un modelo de desarrollo económico que recoja estas diferentes inquietudes, ¿cierto?, y las haga propias en un modelo que permita dejar de afectar al medio ambiente con la acción humana? Y también tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo de investigaciones, entre otros. Así que desde el punto de vista del contenido está esta bajada de la sostenibilidad integral, por supuesto integrando los objetivos de desarrollo sostenible y las dinámicas como el cambio climático y quizás ahora, ¿cierto?, esta crisis múltiple que tenemos con la COVID-19. Luego, cuando pensamos en ese contenido, nos preguntamos qué es lo que queremos lograr con ese contenido, ¿cierto? Y lo que busca la EDS a partir del resultado es empoderar a las personas para que asuman esta responsabilidad, no solamente con su generación y su realidad actual, sino también con las generaciones futuras y puedan contribuir activamente a la transformación social. En este caso en particular, con respecto al empoderamiento, lo que buscamos es que las personas puedan aprender lo que viven y vivir lo que aprenden. Que los centros educativos entreguen oportunidades oportunas para que las personas puedan, en base, por ejemplo, a proyectos, encontrar esas soluciones o esos motivos que gatillen un sentimiento de valoración de la naturaleza que se ejecute luego o se, de alguna manera, se ejerza a partir de la adopción de estilos de vida sostenible y la modificación de patrones de consumo y producción insostenibles que diariamente tenemos cada uno y cada una de nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces, con esos dos puntos, luego nos preguntamos cuál es la mejor manera de generar estos aprendizajes. Y lo es a través de una pedagogía interactiva, ¿cierto?, que busque y esté basada en proyectos y permita también a las personas poder formar parte de estos aprendizajes y, como les comentaba, poder vivir lo que aprenden y aprender lo que viven. Y a partir entonces de este mapeo, lograr transformar la sociedad posibilitando el logro de los ODS con miras a un futuro más justo, sostenible y igualitario, ¿no? Entonces, ese es el foco principal acá, a partir de estos tres elementos de reflexión, ver cómo desde la educación podemos transformar la sociedad en el ámbito de la sostenibilidad. Y esto lo podemos hacer a partir de las tres dimensiones que tiene el aprendizaje desde el punto de vista lúdico. La educación en general para nosotros tiene tres dimensiones centrales. Tiene una dimensión cognitiva que tiene que ver con los aprendizajes y conocimientos. Tiene una dimensión de aprendizaje conductual que tiene que ver con las prácticas o conductas de las personas que son de alguna manera trabajadas, ¿cierto?, desde el punto de vista educativo. Y tiene que ver con un punto de vista de aprendizaje socioemocional, que permite desarrollar la actitud y los valores fundamentales, ¿cierto?, para poder participar en sociedad, desarrollando, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia a una humanidad común, la empatía y la solidaridad, que son los que nos permitan hacer y generar acciones colaborativas para lograr reducir las grandes brechas que todavía existen en torno al desarrollo sostenible. Entonces, cuando hablamos de educación en desarrollo sostenible en general, nos vamos a referir primero a la dimensión de aprendizaje y en que es central comprender los desafíos de la sostenibilidad y desarrollar este pensamiento sistémico para poder unirlo con otros fenómenos que vivimos diariamente, explorando ideas disruptivas o soluciones innovadoras alternativas que quizás no han sido abordadas todavía a nivel global y sí pueden generarse en estos espacios de educación. Para nosotros es central empoderar a los y las estudiantes para que a partir de desarrollos basados en ellos y ellas mismas puedan generar nuevas respuestas frente a desafíos que vivimos hoy. Desde el punto de vista conductual, como ya les adelantaba, tiene que ver con integrar y apropiarse de los conceptos de sostenibilidad en las diferentes esferas personales, social y pública, y desde las dimensiones por desarrollar, como les comentaba, este gran sentimiento de pertenencia a humanidad común y un desafío común frente al que nos encontramos hoy. Y acá en un costado les dejo diferentes habilidades o competencias que vemos que han tenido y tienen también una gran significancia para poder lograr una iniciativa exitosa de educación para el desarrollo sostenible. Hablamos de pensamiento sistémico, anticipación a escenarios futuros, ¿cierto? Poder saber qué es lo que puede suceder, cómo desde las habilidades y conocimientos que tengo poder reaccionar y prepararme. Autoconciencia y socioemocionabilidad, promover el pensamiento crítico, comprender y reflexionar sobre las normas y valores sociales para eliminar toda forma de discriminación y exclusión, colaborar y participar frente a grandes desafíos mundiales, resolver los conflictos a partir de la construcción de paz y otras estrategias a nivel nacional que sean pertinentes, y habilidades estratégicas para la innovación. Es precisamente a partir de todas estas competencias
competencias, ¿cierto? Que nos preguntamos entonces ahora cuando vamos al ámbito educativo, sobre todo formal y escolar, ¿qué acciones concretas pueden realizar estudiantes y comunidades educativas para contribuir al desarrollo sostenible? Esto ya es en el foco, digamos, operativo de implementación de la EDS. Y nosotros reconocemos dos focos en particular, o dos pilares. Uno tiene que ver con la gestión y el otro tiene que ver con la implementación. Aprovecho de comentarles que actualmente nosotros acá en Latinoamérica estamos implementando la hoja de ruta de EDS para 2030 con 5 países en quienes estamos acompañando además el proceso para levantar un compromiso nacional con la educación para el desarrollo sostenible con prioridades que sean definidas a nivel político y técnico en cada país. Y en este caso, Honduras es uno de los países con los que nosotros estamos empezando a trabajar. Están en un momento inicial todavía, estamos en conversaciones para realizar un mapeo a nivel nacional que nos va a permitir levantar información sobre cuáles iniciativas están en curso y cuáles pueden ser las posibles vías de acción para fortalecer. Y luego generar un compromiso político que va a lograr que Honduras, ¿cierto?, a nivel de gobierno, pueda participar en una red global de educación para el desarrollo sostenible que va a tener su primera sesión en el año 2023, considerando que en lo que queda de este año, el próximo, vamos a estar enganchando y involucrando a diferentes países en la región para que se sumen a esta gran estrategia. Entonces, volviendo, ¿cierto?, a este punto, les comento que a nivel de gestión educativa hay ciertas acciones claves para promover el desarrollo sostenible. Por un lado, procurar que la gobernanza y cultura institucional avance hacia la colaboración, solidaridad e inclusión de personas para que esté alineada con la Agenda 2030 y los principios del desarrollo sostenible. Lograr que las instalaciones y operaciones de los establecimientos reflejen también conceptos de sostenibilidad. Incluir también dentro del desarrollo sistémico integral de capacidades de docentes, la EDS, en la formación continua durante el empleo, y elaborar planes concretos con plazos definidos sobre cómo implementar este enfoque integral de educación para el desarrollo sostenible. Entendiendo que si bien hay un potencial enorme en la construcción y modificación y adaptación de los proyectos educativos institucionales hacia el desarrollo sostenible, es también importante que eso sea acompañado de una estructura institucional que permita a los y las docentes y implementar estas acciones y también al resto de funcionarios y funcionarias de las escuelas poder aplicarlo en el diario vivir. Es importante que las personas puedan vivir lo que aprenden y aprender lo que viven, sobre todo en términos de desarrollo sostenible. A nivel de implementación es clave poder involucrar a las comunidades, es clave poder crear entornos propicios para que las diferentes personas puedan vivir este enfoque integral, integrar y relevar los saberes de los pueblos originarios y primeras naciones y su relación con la naturaleza, como ya les había adelantado antes, y colaborar para conectar, movilizar e involucrar, ¿cierto?, a diferentes comunidades para aumentar participación en pro de la acción para el desarrollo sostenible. En estos dos ámbitos, que son de educación formal, principalmente a nivel escuela, que es lo que nosotros hemos visto que tiene esta lógica de implementación, también se puede implementar en otros espacios. Por ejemplo, tenemos nosotros también alguna información de que instituciones de educación superior están también transformando la manera en que generan los espacios educativos precisamente para alinearlos con los principios de educación para el desarrollo sostenible. Lo mismo pasa también con la formación técnico-profesional. Tenemos nosotros también publicaciones y acompañamiento técnico para que la formación técnica profesional y vocacional tenga también este sello verde y contribuya efectivamente a la educación para el desarrollo sostenible. Y por lo mismo, como les contaba, tenemos una serie de publicaciones disponibles para orientar esta transición educativa. Por un lado, tenemos un documento que sale luego de la adopción de la Agenda 2030, que tiene que ver con educación específica sobre los ODS, con objetivos de aprendizaje para cada uno de los 17 objetivos. Este documento tiene fichas pedagógicas que pueden ser de utilidad y también diferentes recomendaciones bibliográficas para poder profundizar en algunos conocimientos. Tenemos también un documento desarrollado con las redes de escuelas de la UNESCO, que es una guía para docentes y centros educativos para prepararse, para los efectos del cambio climático. Ese documento es de 2017 y probablemente vamos a actualizarlo en el corto plazo con la red de escuelas, pero aún así tiene una serie de recomendaciones y acercamiento conceptual que sin duda es clave para poder enfrentar estos desafíos desde la escuela. Como les comentaba, está esta publicación para ecologizar la educación y formación técnica profesional. Tenemos también un trabajo interagencial que estamos desarrollando con diferentes agencias, en este caso con Naciones Unidas para el Cambio Climático, para poder generar recomendaciones de cómo los países debieran integrar esto en sus respuestas climáticas. Y a partir de eso entonces están estos dos puntos que les dejo abajo. Por un lado,
este año, entre el 17 y el 19 de mayo de 2021, se realizó la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Y en esa conferencia, en que participaron más de 10.000 personas de manera virtual, se lanzó, ¿cierto?, la Declaración de Berlín sobre Educación para el Desarrollo Sostenible. Esta declaración, que es una declaración bastante breve, en excede las 7 páginas, ¿cierto?, lo que busca precisamente es poner firmemente el peso político de las autoridades de los diferentes estados para decir que esto es un tema central y clave que avanzar. Y por eso entonces también desde UNESCO, en paralelo a este proceso, generamos un estudio que se llama Aprender por el Planeta, en que se revisó a nivel mundial cómo los temas relacionados, en particular con las temáticas medioambientales, están reflejadas, ¿cierto?, en los currículum educativos, en los programas y en los materiales educativos. Así que ese documento está disponible en este momento en inglés, prontamente lo estará en español, se los vamos a compartir también. Y lo que hace es comparar entre cada región el nivel de avance e inclusión curricular de estos temas. Lamentablemente, en el caso de Latinoamérica, solamente hubo 2 participantes, que son República Dominicana y Costa Rica. Por lo tanto, el estudio puede presentar algunos sesgos sobre la manera en que la región ha respondido frente al desafío de la EDS, y también hay que considerar que en el caso de Costa Rica y República Dominicana, son países que han acompañado este proceso desde la década de Educación para el Desarrollo Sostenible, como les comentaba, que fue a principios de este siglo. Entonces, son países, cierto, que tienen políticas marco, que promueven efectivamente la inclusión de la EDS, y también hay grandes avances en formación de docentes para poder enfrentarlo e implementarlo. Entonces, como les comentaba al principio, cuando hablamos de EDS y ciertas dimensiones que son prioritarias, y desde la crisis climática son más aún, ¿cierto?, y requieren atención urgente desde el contexto educativo. Tenemos el cambio climático como un hecho dado, y también ahora la pandemia por COVID-19 como otro hecho, ¿cierto?, que sin duda va a generar un gran impacto y una tensión sobre los sistemas educativos. Y por lo tanto es necesario ver cómo relacionamos toda esta nube de conceptos: la reducción de la biodiversidad, intervención de ecosistemas, falta de acceso a bienes, ¿cierto?, y servicios básicos, la inseguridad alimentaria, las brechas de género, desigualdad social y calentamiento global, desde el punto de vista educativo. Nosotros tenemos algunos informes que pueden brindar ciertas luces sobre cómo avanzar en estos grandes desafíos. Como les comentaba, la Oficina Regional de Educación tiene un laboratorio de medición, ¿cierto?, de evaluación de la calidad de la educación, que nos ha permitido realizar, ya por tercera vez consecutiva, un estudio regional comparativo y explicativo sobre la calidad de la educación y los avances en política educativa en 19 países de la región. Para el caso de Educación para el Desarrollo Sostenible, que se incluyó por primera vez en este estudio junto a Educación en Ciudadanía Mundial como parte de la educación para la Agenda 2030, se encontraron diferentes conceptos asociados en cada uno de estos currículums y programas, que en total sumaron 18. Conceptos del tipo biodiversidad, cambio climático, imaginación de hipótesis futuras, entre otros, que permiten, ¿cierto?, encontrar ciertos objetivos de aprendizaje y también ciertas mediciones de resultados sobre cómo los establecimientos, ¿cierto?, educativos han integrado esto específicamente en tercero y sexto grado de primaria, que es lo que analiza el estudio. En ese sentido, a nivel regional se analizó cuánta presencia tienen los conceptos de educación para el desarrollo sostenible en la región, y como podemos ver acá, hay conceptos clave a nivel de acción, como por ejemplo todo lo asociado al movimiento de acción verde, considerado por ejemplo producción y consumo y empleo, que está bastante poco atendido. Lo mismo pasa con respecto a contenidos específicos de cambio climático que tienen que ver con las dinámicas de carbono, ¿no? Cómo se miden sus niveles, cuáles son las mayores contribuciones, ¿cierto?, de huellas de carbono que puedan lograr de alguna manera un impacto enorme en el medio ambiente, y por lo tanto es importante revisar, etc. Y en el caso de los contenidos sobre el medio ambiente, vemos que sobre el entorno natural, en el fondo es esta relación de contexto que tenemos con nuestro medio ambiente, hay también desafíos pendientes todavía, como lo hay también en la comprensión de sistemas complejos e imaginación de hipótesis futuras. En ese sentido, cuando uno mira estos conceptos desde el punto de vista del porcentaje de países que los incluye y el porcentaje de países que los incluye a nivel declarativo y programático, declarativo entendiéndolo desde el punto de vista de las leyes y marcos curriculares, y programático desde el punto de vista de las orientaciones para cada asignatura en particular, vemos que hay ciertos conceptos que son común y se encuentra en la mayor cantidad de los documentos, como medio ambiente y sostenibilidad, ¿cierto? Y otros que se encuentran más en uno u otro espacio y es necesario atender.
Este informe lo que hace es decir que los conceptos de medio ambiente y sostenibilidad están presentes en casi todos los documentos curriculares de los países, pero sin embargo, como les decía antes, conceptos clave como reciclar, reducir, reutilizar, imaginar hipótesis futura, comprender sistemas complejos, economía verde, con procesos sostenibles y carbono, están en menos de la mitad de los currículos analizados, ¿ya? Esto también se hizo con respecto a la cobertura programática promedio, es decir, cómo están en cada una de las asignaturas, y nos encontramos precisamente con esta misma realidad. Entonces, 4 de cada 5 conceptos tienen que abordarse a nivel programático, pero no declarativo. Eso significa entonces que en la fragilidad, ¿cierto?, de la implementación curricular, pueden dejar de atenderse o enfrentarse a nivel de aula. Lo mismo pasa también con las otras dimensiones, así que eso lo podemos ver después más en detalle para seguir avanzando con la presentación. Es clave en este caso en particular que se entienda que los conceptos de educación para el desarrollo sostenible no debieran estar solamente incluidos en uno o en otro, sino más bien en ambos. Y en este gráfico se observa entonces precisamente todas esas brechas. Este estudio también tiene un componente hondureño. Hay un informe en particular que ustedes pueden descargar, se los dejo más adelante, en que se ven cuáles son principalmente los resultados de este estudio para tercero y sexto grado en habilidades de alfabetización básica en lenguaje, matemáticas, ciencias, desarrollo sostenible y ciudadanía mundial bajo el foco de la Agenda 2030. En el caso en particular de educación para el desarrollo sostenible, Honduras tiene gran parte de los conceptos que nosotros medimos presentes en su currículum, pero hay bastantes que todavía falta fortalecer. Por ejemplo, no podemos encontrar menciones explícitas a construir decisiones participativas en pro del desarrollo sostenible. Tampoco mucho sobre educación para el cambio climático y las 3R, 5R, 7R, dependiendo del modelo. Tampoco hemos encontrado mucho sobre cómo plantearnos frente a estos desafíos de transición hacia economías neutrales a nivel de carbono, ¿cierto? Economías más verdes y sostenibles. Por lo tanto, también es un desafío clave acá a nivel nacional poder enfrentar. En este gráfico de acá a un costado pueden ver la relación de los conceptos, ¿cierto?, a nivel de cada una de las diferentes ámbitos que hemos definido, y podrán darse cuenta que hay muchos espacios, ¿cierto?, que están vacíos y tienen que ver con los diferentes conceptos que a nivel declarativo y programático los materiales de Honduras no tienen presentes a la fecha, o al menos hasta la fecha del estudio que se realizó hasta finales de 2019. Acá les dejo las portadas de los diferentes estudios y un componente regional específico sobre las diferentes dimensiones del estudio, las 3 primeras áreas, ¿no? Alfabetización en lenguaje, matemáticas y ciencias. Hay uno específico sobre Agenda 2030 que mide los aprendizajes, ¿cierto?, y la calidad del aprendizaje en ciudadanía mundial y en desarrollo sostenible. Y un informe nacional para Honduras, que lo que hace es hacer un recorrido por todo lo que les comentaba anteriormente, entregando también ciertas recomendaciones, no tanto recomendaciones para avanzar, sino más bien recomendaciones para poner atención y poder desarrollar entonces currículums, ciertos y programas que estén más asociados y alineados con la educación a 2030. Dejo también acá abajo el enlace para que puedan ver los resultados interactivos del informe que se encuentran disponibles en el portal del IESE de la Orial UNESCO. Para empezar a cerrar esta discusión, ¿cierto?, les quiero dejar con esta reflexión que es parte de nuestras reflexiones orientadoras para el marco de educación para el desarrollo sostenible a 2030. Y es lo que les decía al principio, ¿no? Estamos constantemente preguntándonos si las personas aprenden realmente cosas relevantes para sus vidas, en el sentido de que lo que aprendan asegure la sobrevivencia de nuestro planeta y de nuestra especie, ¿no? Y por eso nosotros pensamos desde la UNESCO que la educación para el desarrollo sostenible tiene ese potencial transformador. Tiene ese potencial transformador para poder brindar a las personas con conocimientos, la conciencia y la acción, para poder empoderar a las personas para transformarse a sí mismas y poder transformar a la sociedad. En ese sentido, no lo mencioné anteriormente, ¿cierto?, lo menciono ahora, que además de Honduras, que se encuentra viviendo este proceso de establecimiento de una estrategia de educación para el desarrollo sostenible, hay otros países en la región que han podido avanzar un poco más porque se comprometieron antes con el marco. Ese es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, ¿cierto?, que también está en este proceso de mapeo interno de iniciativas, o el caso de Perú, que tiene una mesa técnica que está trabajando precisamente en la actualización de la política de educación ambiental y en cómo integrar los principios de educación para el desarrollo sostenible en la gestión integral de esas políticas. Tenemos también el caso de Cuba, que lo ha enfocado principalmente a cómo vinculamos el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo sostenible como un motor básico para la acción colaborativa.
Tenemos también el último caso, ¿cierto? Que es el que está actualmente en desarrollo, que es el caso de Haití, que están vinculando toda esta respuesta de educación para el desarrollo sostenible a su estrategia sobre reducción de riesgo de desastre, que les mencionaba anteriormente, tiene que ver con la gran fragilidad y vulnerabilidad que tienen estos países frente a los efectos del cambio climático, no solamente en la actualidad, sino también en estos escenarios futuros, con 1,5, 2 y 3 incluso grados extras de calentamiento global. Así que con esos comentarios y este paneo un poco general, le devuelvo la palabra a Eugenio. Muchísimas gracias por su presentación. Acá tienen mi información de contacto si es que requieren mayor información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por excelente presentación. Te felicito. Creo que tiene una audiencia a nivel nacional impresionante, tanto de las empresas de Fundarse como del sistema educativo nacional, de miembros de la Secretaría de Educación, directores, docentes, etcétera. Tendríamos un periodo de preguntas y respuestas. Yo creo que deben haber muchas en la audiencia. Pueden hacerla vía el chat o pueden levantar la mano y se identifican quién es que hace la pregunta y realizan la pregunta para que don Cristian lo pueda atender. Así que le cedo la palabra en este momento a todos ustedes que están presentes con nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta o en el chat? Ahorita se le permitió hablar a una de las personas que había levantado la mano. Ok. Que revisen, por favor. Adelante. Los que levantaron la mano pueden hablar ahorita, por favor. ¿Tienen la palabra? Por mientras, aquí tenemos algunas consultas en el espacio de preguntas y respuestas y dice, buen día, ¿creen que nos pueden apoyar con material pedagógico para prevenir el cambio climático? Buenos días. Buenos días, adelante. Mi nombre es María Esperanza Vázquez Cruz, directora y fundadora de Georgetown School en Jesús Teodoro Intibucá. Mi escuela es un emprendimiento, inició en 1993 y hemos trabajado muy fuerte en la conciencia de ambiental. Somos una de las instituciones en las investigaciones que salimos como de las instituciones con que los alumnos tienen mucha conciencia ambiental. Pero nunca hemos sido incluidos en ningún estudio de la UNESCO. Me gustaría, nosotros generamos un proyecto propio, hace como 4 años, se llama Georgetown Bucks, es para crear conciencia en reciclaje, y lo que tuvo mucha aceptación con los estudiantes y los padres de familia, pero luego para la culminación de cada etapa, que se hacía cada 2 meses, era demasiado costoso para la institución, entonces pues no lo podemos hacer cada 2 meses, tenemos que hacerlo anual. Y con la pandemia, pues no sabíamos qué hacer con tanto reciclaje que teníamos. Entonces, no sé cómo se puede gestionar o vincular esa actividad que de repente para muchos no es significativa, pero para nosotros tiene mucho impacto en una población de 94 estudiantes. Entonces, no sé cómo podríamos vincular esa actividad con todo este programa. Y que ojalá que el programa se pudiera hacer nacional y original de Honduras. ¿Verdad? Eso. Y la otra es, ¿cómo solventarían ustedes el problema del material didáctico en todas las instituciones a nivel nacional? Porque durante la pandemia, pues quedó evidenciado que los docentes no tenían ni lo mínimo para enseñar, ni lo mínimo. O sea, una escasez de textos en las instituciones y no digamos ya un texto de este tipo, del que ustedes están mencionando.
Y la otra es que me gustaría recibir el material que tienen en inglés. Pues nosotros lo adaptaríamos muy bien porque pues manejamos el idioma inglés solamente. Muchas gracias. Adelante, Cristian. Perfecto, muchas gracias. Voy a dar de por parte para que ordenemos la respuesta. Lo primero es que qué valiosa la iniciativa que nos estás comentando ahora. Yo creo que más que importar cuántos niños, niñas y estudiantes y parte de la comunidad participen, lo importante es que se desarrolle, como bien decías tú, esta valoración profunda del medio ambiente y la contribución que podemos hacer cada uno y cada una de nosotros en estos diferentes espacios de nuestra vida cotidiana. Entonces, primero que todo, felicidades por esa iniciativa. Segundo, efectivamente mantenerlas requiere un costo de implementación que por lo general, en nuestra experiencia, hemos visto que funciona bastante bien cuando se generan instancias de asociatividad, ¿cierto?, con otras empresas que puedan revalorizar ese proceso de reciclado. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros acá en Chile, en Santiago de Chile, donde estamos nosotros, hemos tenido noticias de que algunos centros educativos, por ejemplo, reciclan sus productos de, por ejemplo, vidrio, ¿cierto?, o maderas, que luego son reutilizados, por ejemplo, por la industria vinícola. Entonces, eso es algo que se puede promover, pero sin embargo, está dentro del ámbito de la cooperación y las relaciones institucionales entre el establecimiento y, en este caso, una empresa, un proveedor o digamos, algún agente que pueda revalorizar esos recursos. Eso haría más sostenible este proceso y permitiría también ver a las personas el resultado final de ese esfuerzo de reciclaje, ¿no? Poder ver que todo ese esfuerzo de poder limpiar los diferentes materiales, acopiarlos, ¿cierto? Y poder entregarlos luego en ese formato, puede tener una revalorización en un nuevo producto, una nueva vida y uso de ese material. Eso por un lado. Con respecto a otro tema, con respecto a los materiales, sin duda nosotros podemos enviarles también toda esa información. Esa información está disponible y ha sido brindada por lo general por el canal de las redes de la Escuela Asociada de UNESCO y también a partir de la Secretaría de Educación a partir de la Secretaría de Educación, digamos, de Honduras. Entonces es un proceso que está en curso. Los materiales voy a compartir en esta presentación que les acabo de hacer, están los enlaces de descarga a cada uno de los diferentes materiales. Entonces, si luego se lo pueden compartir desde la organización, van a poder ahí tener acceso a todos los materiales que les presenté hoy. Están todos los enlaces de descarga, tanto en español como en inglés, y la gran mayoría están disponibles en español. El único informe que está pendiente de traducción, como les comentaba, es Aprender a Vivir por Aprender por el Planeta, que es el informe que hicimos sobre el currículum a nivel global en educación ambiental, pero ese material ya está siendo traducido, estamos en proceso de revisión y probablemente se va a publicar de aquí a principios de diciembre, así que van a estar completamente accesibles. Hay un material en particular que creo que puede serle de especial utilidad a usted en base a lo que está trabajando, que es una guía para docentes de Trashcan, que es una campaña que nosotros promovimos a nivel global y regional para que las juventudes se activaran en la gestión de residuos. Entonces tenemos un material pedagógico específico relacionado con reciclaje y consumo y producción sostenible. Ese no está en la presentación, así que les voy a compartir el enlace luego de esta presentación. Eso, Eugenio. Adelante. Te ayudo un poquito ahí. Sí, Cristian, para hacer un poco de ventas también, en este tema entre educación, reciclado y empresas, quisiera invitarle a toda la audiencia a que puedan ingresar a las páginas de Cervecería Hondureña y Plástico Vanguardia aquí en Honduras para poder encontrar los puntos de contacto para escuelas o institutos que desean trabajar con temas ambientales y reciclado, sobre todo en el tema de plástico. Así que, y con tus materiales, fantástico. Compartimos ideas. Muchas gracias, Cristian. Perfecto. Jocelyn, ¿tenemos alguien más? ¿Alguna cuestión, una danza? Aquí hay otra consulta que dice qué proyectos están planificados para incluir en el currículum de los jóvenes de secundaria y primaria. Sí, a nivel nacional, como les comentaba, nosotros no tenemos tanta injerencia en ese proceso. La oficina de San José está ahora vinculándose de manera mucho más profunda con la Secretaría de Educación, lo que nos va a permitir poder trabajar mucho más de la mano en temas de desarrollo sostenible y principalmente, como les comentaba, luego de este levantamiento de información inicial, que es el punto uno de la adhesión a la Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible 2030, esperamos poder contar ahí con información que nos permita orientar el desarrollo de políticas específicas y también construir materiales que sean propios de la realidad hondureña y les permitan también a ustedes implementarlo. Pero hasta ahora
Nosotros como no tenemos una injerencia real en las decisiones a nivel técnico que toma el Ministerio de Educación. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más o en el chat? Sí, les comento mientras que acabo de compartir el chat con el artículo en donde está la guía de docentes para que la puedan descargar y también conocer un poco más sobre el proceso general. Gracias, Cristian. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? ¿Pueden levantar la mano también? ¿Alguna consulta adicional? ¿Alguna inquietud? Aprovechemos aquí al doctor Cristian, que está desde Chile con nosotros. Adelante. Parece que alguien quiere tomar la palabra. Adelante. Bueno, bien, no sé si tenemos otra pregunta, quiero ver escrita aquí. Aquí hay una alusión a lo de cervecería, que intentó comunicarse con cervecería, porque mis estudiantes de informática hicieron su práctica en una de las empresas, pero no hubo respuesta, tal vez. El contacto no era el correcto, tal vez se lo podamos brindar a esta persona que solicitó esta información. Ok. ¿Cuánto la cervecería? No lo entiendo y ya no lo expliqué bien. Ok. Van a hacer oraciones. Make sentences and questions. Si usted mira, uno de estos artículos es el question mark. ¿Tenemos algo más, Jocelyn? No, don Eugenio, solamente las personas que han levantado la mano, pero no han hecho uso del micrófono. Ok, una última oportunidad para los que tienen la levantada la mano. Si pueden hacer uso del micrófono, si desean. Bueno, reiterarle lo que expresé en el chat, pues de que todo el video, la presentación y todos los datos que ha sugerido don Cristian, todo va a estar en la página web exehonduras.net. Ahí va a estar todo el material, todos los enlaces, la presentación. Y bueno, de Empresario por la Educación, yo puse mis datos de contacto también para cualquier información o inquietud adicional que tengan sobre este tema. Vamos a estar trabajando fuertemente en esta materia junto con UNESCO dentro de Empresarios por la Educación Honduras en sus tres áreas que tiene cobertura, que es Occidente, la zona norte litoral, la zona centro-sur también. Y bueno, muy agradecido por su presencia. Ha sido un webinar muy, muy interesante, muy exitoso, con una gran audiencia. Esperamos que le haya servido y para iluminarle el camino que tenemos que seguir, que es unir la educación con el gran reto que tenemos de hacer cumplir la Agenda 2030. Entonces tenemos que formar a nuestros educandos en lo que es la educación para el desarrollo sostenible, para que así puedan hacer buen uso de los recursos que Dios nos ha dado y podamos también producir frutos para las próximas generaciones. Entonces, sin más, yo le agradezco al doctor Cristian Bravo desde Chile por su presentación, por su disposición, por su entusiasmo de compartir. Estamos seguros que vamos a estar en contacto próximamente sobre este tema. Y no sé si quieres algún mensaje final, Cristian, para cerrar. Sí, adelante. Muchas gracias, Eugenio. Principalmente invitarles a todos y a todas a que puedan buscar estos materiales que les comparto. Creo que una de las cosas más complejas que tiene la educación para el desarrollo sostenible es precisamente este foco en la multidimensionalidad del desarrollo sostenible. Eso involucra, como les decía, que este desarrollo sostenible que tiene lógica por lo general para nosotros y nosotras en la región desde lo ambiental, tiene que ir de la mano también con el ámbito social, económico y cultural.
Entonces le hago esa invitación, sobre todo cuando el último informe del panel intergubernamental de cambio climático ya dice que estamos en un momento en que ya mitigar es muy difícil, entonces no nos queda nada más que adaptarnos. Y la educación es una herramienta clave para poder adaptarnos, porque como les decía al principio, el tiempo para actuar y aprender en favor de nuestro planeta es ahora. Así que esa es la invitación que le hago. Muchísimas gracias por el espacio hoy. Adelante, Eugenio. Muchas gracias, Cristian. Bien, entonces damos por clausurado este webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia, su participación, y estaremos en contacto. Muchas gracias, Cristian, y saludos a todos. Que pasen un feliz día. Gracias.